Ahora que ya hemos incluido un par de funciones miembro dentro de un strut, podemos invocarlas con la siguiente sintaxis. Así, invocamos a la función reducir salud del objeto yo del strut jugador. Esta sería... La estructura genérica para la llamada a funciones miembro. Seguimos usando la sintaxis de punto. La única diferencia respecto a las variables es que el nombre de la función debe ir seguido siempre de paréntesis. En este caso le debemos pasar un argumento, pero aunque no necesitara argumentos, los paréntesis siempre son obligatorios. El objeto dentro del que se encuentra la función miembro invocada está a la izquierda del punto y la función miembro a la que queremos llamar está a la derecha. Se trata de un objeto simple pero totalmente funcional y que nos sirve para entender los fundamentos de la programación orientada a objetos en C. Una vez entendido esto, lo podemos complicar todo lo que queramos. De momento, vamos a eliminar la parte de los punteros para centrarnos en el objeto struct. Aquí le hemos dado a PS un valor de 100 y a la función miembro reducir salud de 15. Si lo ejecutamos vemos cómo aparece con 85 puntos de salud. Vamos a complicarlo un poco. Supongamos que el jugador pueda equiparse una armadura que lo proteja de una determinada cantidad de daño. En programación prácticamente nunca las cosas pueden hacerse de un único modo. Aquí podemos modificar nuestra función reducir salud añadiendo un segundo parámetro de tipo int y de nombre armadura. Y modificar su cuerpo para que el valor que le restemos a ps ya no sea solo de la cantidad, sino el que le pasemos a cantidad menos el que le pasemos a armadura, quedando así. Vemos como ahora la llamada a la función nos da un error, porque le falta un argumento. Supongamos que nuestro héroe tiene una armadura que lo protege de 10 puntos de daño. Le añadimos ese argumento y vemos como los puntos de salud del jugador ahora solo se reducen a 95. Esto funciona, pero si lo probamos un poco, veremos que tiene un bug que podría producir algo bastante sorprendente. No estaría mal que intentaras encontrarlo para el vídeo si quieres intentarlo. Si no, aquí seguimos avanzando. Lo sorprendente es que tal como tenemos la función, podría ocurrir que, que cuando nuestro héroe recibiera un golpe, no solo no se redujera su salud, sino que incluso podría aumentar. Si el valor de armadura es superior al de cantidad, PS aumentaría su valor. Por ejemplo, si en lugar de producir 15 de daño, solo se produjeran 5, vemos como PS subiría a 105, lo que no tiene mucho sentido. ¿Cómo solucionarlo? De nuevo, puedes estrojarte un rato las meninges e intentar dar con una solución, usando para ello herramientas que ya hemos visto en el curso. Como pista, nos llega con el uso de un simple if. Piensa un poco. Una solución sencilla y directa es crear dentro de la función una variable a la que llamamos por ejemplo reducir y que hacemos igual a cantidad menos armadura. Y a continuación utilizamos un if para comprobar si el valor de reducir es negativo. Si es así, hacemos reducir igual a cero, con lo que nos aseguramos que nunca pueda devolver un valor negativo. Si el valor que tiene reducir es positivo, se lo reducimos a la variable PS. Si probamos ahora con los mismos valores de antes, 5, 10, vemos como PS no cambia, sigue siendo 100. Porque al tener reducir un valor negativo, lo cambia a 0. Desde luego esto sigue siendo muy básico. Armadura solo nos da un valor. Para hacerlo algo más realista, Podríamos también darle un nombre y una durabilidad, por ejemplo, lo que nos permitiría también crear más de un único tipo de armadura y que las características del jugador cambiaran al ponerse una de ellas. Así que vamos a crear un nuevo Strut, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, en el que vamos a incluir tres propiedades. Nombre, resistencia y durabilidad. Y ahora podríamos colocar la armadura dentro del struct jugador como una propiedad más. De nombre ligera y de tipo de dato, armadura ligera, el struct que acabamos de crear. Con esto ahora podríamos llevar a cabo cambios en las funciones o podíamos acceder a las propiedades de armadura ligera, como ya sabemos. Por ejemplo, añadiendo más información en el see out para que aparezca la información de ese nuevo objeto strut como una salida como la que vemos en pantalla intenta llevar a cabo todo tipo de cambios tanto en las funciones como en las propiedades crea nuevos objetos que es el mejor modo de ir avanzando